Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión he decidido jugar Yu-Gi-Oh! Duel Links, un interesante juego que está para los dispositivos Android, iOS, creo que también, y para la plataforma de Steam en PC. Y pues eso, salió estúpidos mensajes de ¿cómo es de? Un amigo que. Mi amigo Crixo. Esperemos que. Me acaba de contestar. Le digo: ¡Oye, güey! ¡Ven a la transmisión en vivo, güey! Y pues. Ya va a venir a verme en la transmisión en vivo. Creo que debería dejar. Pero bueno. Listo. Esperemos que no llegue otro mensaje extraño. Y de la nada. ¡Oh, Dios mío! Me están viendo mi celular. Que por cierto, para el que no lo sepa, es un Huawei P. Hoy, Huawei, no, este pendejo. Es un Xiaomi Note 4. Eso. Funciona bastante bien este tipo de juegos y he probado varios juegos con ustedes justamente. Así que, bueno, empecemos con los comentarios que recién comentó Duel Master Draw. Dijo: Hola, Kase. Hola, Duel Master Draw. Sé que este stream te va a gustar. Lo sé, por tu nombre. Bueno, por tu nick. Y pues eso. Entonces, ¿de qué trata este juego? Creo que para los que ya han jugado este tipo de. O sea, han jugado el juego de cartas o alguno de los videojuegos bueno, de Yu-Gi-Oh! En general, pues ahí está. Y dice Duel Master Draw, sí, me gusta. Y Crixo, bueno, me alegro que te guste Duel Master Draw. Y Crixo911 dice: ¿Por qué no usas el de Steam? ¿Por qué no uso el de Steam? Buena pregunta. Pues lo que sucede es que, pues, cuando vine a la casa me faltó que tenía que actualizarlo. Entonces, pues, no lo actualicé. Y todo se fue a la mierda, así que no hice para que vean mi carota. Volveré a hacer otro stream. ¡Ay! Se acaba de unir en Facebook Tere Hidalgo. Y bueno, eso, mi querido amigo Crixon, no uso el de Steam porque pues le faltaba actualizar y me daba una ultra digi hueva. Pero bueno, eso, gente hermosa y maravillosa. Así que vamos a empezar con la transmisión, con este juego, ya he hablado demasiado. Como dije, se parece mucho, vamos a enfrentar a Yugi con un duelo normal. A ver. Y justo hay un montón de amigos en Steam que están jugando este juego en Steam. Y pues no manches. Bueno, este juego se parece mucho si han jugado los juegos clásicos de Yu-Gi-Oh! Solo que en vez de haber 5 posiciones, 5 plantas de monstruos, o sea, para colocar monstruos, solo hay 3. Ay, me gusta. Me gusta el doblaje en japonés de este juego. ¡Oh! Es muy, muy exagerado. Aunque en general toda la serie es muy, muy exagerada. Miren, es clásico como el juego. Muy bien, defensa. Creo que lo pondré en ataque. ¡Shokan! Me había olvidado. No he jugado, creo que en un año o un. Juegos de Yugi. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado. Tengo mis propias barajas, tengo como 3 barajas de Yugi en originales, para que sepan. Y no de las copias, aunque también tuve mis largos años jugando con copias y haciendo nuestras decks ahí, recortando. Y dice Crixo911, solo 15 megas. Capa, capa. Bueno, sí, solo 15 megas, Crixo, pero no sé, estaba tardando mucho y dije, la miércoles. No, no voy a activar todavía. También me gusta que han remasterizado varias de las ilustraciones para que tengan esa. Se vean los monstruos directamente. ¿Me va a atacar con algo? Chale. Time. Draw. Kadoset. Ah, estoy tan aquí, tan felizote con este jueguillo.
Y se acaban de unir Ernest Sarmiento y Caitlin Gaona. Hola, ¿qué tal? Estaba saludando a la cámara que no existía. Utilizaré a cráneo. Kyoki Shoukan. Ah, no sé, me encanta el doblaje de japonés. Es tan exagerado. Sí, voy a elegir esto. Una vez fallé y elegí a un enemigo para darle un bufo y mala idea. Ahí va. Momento de ataque. Como ven, es básicamente como el juego original. Coloca los monstruos, tienes tus turnos para activar las cartas trampa, las cartas mágicas. Incluso este juego, personalmente pienso que tiene un excelente tutorial. Pueden jugarlo la mayoría de personas. No es que sea demasiado difícil. Yo he visto personas que casi nunca han jugado juegos de Yugi y lo juegan, o sea, disfrutan bastante bien. Como dije, el tutorial es lo es todo. Con eso, un bocado por sacrificio me da 2000 de ataque. Y aquí ya está fácil para ganar. Y listo, y una última. Y hemos ganado un duelo. Ya como dije, es muy sencillo por ahora. Porque bueno, estoy jugando a la sencillez. O sea, contra adversarios bastante débiles. Por ahora. ¿Y por qué utilizo Yugi? Porque también no tengo todas las cartas que quisiera. Tengo que avanzar mucho más. Robo magia, mágica trampa. Esa podría ser, pero por ahora no. Y también, por cierto, ahora hay un evento. Lo interesante también de este juego es que no es que solo consigues las cartas, sino que consigues a los duelistas. Me explico, ¿verdad? Si elijo a Yugi, puedo cambiar a los diferentes duelistas y cada uno tiene su baraja que tú mismo puedes editar. Y cada vez que desbloqueas un nuevo duelista, obtienes tanto habilidades del duelista, que por ejemplo Yugi puede utilizar la magia Yami, que la carta de campo Yami que aumenta ataque a los tipos oscuridad, creo que era, ¿no? Estoy refacho. Pero bueno, a ver, voy a ver justamente qué hace. Poder de oscuridad. Yami. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ir a algo más difícil. Como dije, hay un evento para conseguir. A ver. Muy bien. Ah, no. Este es para pelear contra Mai Valentine. Hay un evento para conseguir a Saint Truesdale. Saben, siendo sincero, la primera temporada de Yugi me gusta. La tercera me encanta porque es como la primera, pero al 1000%. Y la segunda. Yo sé que hay gente que le gusta, pero bueno, a mí no me gusta. Vamos a pelear contra este güey. No he visto. Bueno, sí he visto la segunda, a todo caso. No, pero no recuerdo, este güey era bueno, güey, le cogió la maldad, ya ni me acuerdo, güey. ¿Quién me lo dice en los comentarios? Que eso me tiene absorto, me tiene confundido. Y se acaba de unir Mateo Vinicio a la transmisión. Saludos, Mateo. Muy bien. Entonces, que empiece el duelo. Duero. Y aquí estoy con mi. Oh, qué gracioso. Como siempre, empiezo así. Kadoseto. Taenda. Estoy divirtiéndome. ¿Qué puedo decir? Me gusta este juego. Me gusta mucho Yugi. Cuando les muestre la siguiente vez mi carota jugando este juego, les voy a mostrar mis cartas. Que sí tengo una fuerte colección.
Ya. Ah. Están. Muy bien. Creo que debí haber quitado WhatsApp antes de entrar. Pero bueno. Como sea, gente hermosa y maravillosa. La vida es. Voy a poner silenciar. Listo. Es que estaban llegando ahí los mensajes justo ahorita. Ahí, fastidiémosle la transmisión a Danito. A le gusta que le fastidien transmisiones. Ah, ya nada, voy a activar. Aunque no debería haberlo hecho. Oh. Listo. Fase de batalla. Ataco. Monster Direct Attack. Es demasiado, ¿ves? Ni me entusiasmo con las voces en japonés. ¿Qué puedo decir? He visto la versión latina. Y pues. La versión japonesa le meten. Bueno, los dos le meten bastante ñeque, podría decirlo. Pero no sé, me gusta. Tal vez porque en los juegos he jugado más juegos. O sea, he jugado tantos juegos que tengo ahí en la cabeza el Draw o el Cut 12. A ver. ¿Qué tengo que ver? Marino Sarmiento se acaba de unir a la transmisión. A ver, Diablillo de Cuerno. No, Diablillo de Cuerno, sí. Un poco. Fue. Más Metamorph que le da más ataque a mis monstruos y ataque directo. Todo feliz. Ja, ja, ja. No puedes vencer al rey de los duelos, a Yugi Trampas Locas. Bueno, listo. Ahora vamos a enfrentarnos a la misma versión, pero más tosca todavía, level 30. Creo que es el nivel que puedo más o menos seguir. Y como siempre, tengo la nariz congestionada. ¡Qué bonito! Muy bien. Muy bien, debo conseguir como 40.000 puntos de duelo, que son como el puntaje que me dan después de cada duelo. A ver, déjenme ver las misiones. Ah, sí. Tres duelos consecutivos. Muy bien. Vamos, level 30. Nuevo. Dueru. O sea, ¿por qué siento que aquí voy a perder y va a ser muy gracioso y horrible y todo? Pero bueno, más vale haber jugado que nunca haber jugado. ¡Dueru! A ver. Creo que siempre. Si es mi primero mi turno, me gusta siempre empezar en defensa. Taendota. ¡No! Ok, eso no me gusta. Ya, cuando esta carta es invocada mediante invocación normal, selecciona un monstruo. Esta carta gana igual, ya, durante la fase de estos módulos. Si esta carta fuera a ser destruida en batalla, el monstruo equipado se destruye en su lugar. Ay, güey. Porque siento que todo se va a ir hermosamente a la mierda consecutivamente. A esto me refería. Y me hace daño que esté en defensa. Chingaos.
A ver, ¿qué me puede salvar? Tengo esto. Activar. Hay una carta que me podría salvar. ¿Se acuerdan en Metal Morph? Creo que es lo único que me podría salvar en estos momentos. Ah, no, terminar turno. Sigo con mi nariz congestionada, carajo. Oh, Dios, no. Oh, Dios, 800. Y ataque directo a Wilson. Adiós, Yugi. Sí, ya me lo imaginaba. Necesito mejorar mi deck, mi baraja. Bueno, 200 ahí, dame puntos. A ver, yo sé, yo escucho sus plegarias y yo sé, ustedes quieren sangre también. Vamos a ir a un PvP. Ya. Vamos a ir a un PvP. Ya, sí, me siento con ganas de ir a un PvP. Que todo se vaya lentamente. Vamos a ver qué tal me va. Un tipo de Estados Unidos. Muy bien. Vamos, güey. Me siento afortunado. Bueno, acabo de perder una, así que no es que me sienta tan afortunado, que digamos. ¿Todo esto se escucha bien la transmisión? Sí, se escucha también mi nariz congestionada. Demonios. Ah, Kaiba, eres tan intensito de la vida. Ya, Ojasil Silvano. ¿Qué hace? Ya. Oh, Santa Virgen de los Digimones. Esto se va a poner feo. Muy bien, tiene 1550 más 200 que le da esto. No me alcanza. ¿Qué monstruo tengo de 1200? Debía haber puesto alguno de más ataque, pero no, Danito le vale madres. Ya nada. Espera. 1500 más 200. Me falta 50 puntos de ataque para poder hacerle algo. Ya, pues a defensa. Ya nada. Y se acaba de unir Caro Camposano y dice: ¡Vamos, Yugi, trampas locas! Sí, esperemos que Yugi pueda salvarnos. Y ya saben, pueden visitarme los que están en Facebook, pueden ir a Twitch, que también estoy transmitiendo. Y luego esta transmisión se va directo a YouTube. Así que ya saben. Ah, rayos. Hola, hermosa y bella muerte. Esto me pasa por jugarle al... No tengo ni suficientes cartas, nada. Au. A ver, vamos, Metal Morph. Ya, tú no eres Metal Morph. Espera. A ver, hagamos cuentas. Yami da 200, así que tienes 1500. No me alcanzas, vato. Rayos. Creo que ya perdí. Pero bueno. Ahí dice Caro, oblígame. Pues vaya, buenaza, vaya Twitch. Porfis.
Ahí se acaba de unir también Iván Flores. Hola, Iván. A ver. Caballero Silvano de las Flores. Fuera muy gracioso que la otra persona esté transmitiendo también en vivo y oh, no estoy ganando este vato, pobrecito, cómo lo ultra violo. Antes de caiba. No, ya perdimos, Yugi. Lo siento. Vamos a hacer algo. Vamos a ir a comprar sobres. Ay, YOLO, YOLO. Ah, ¿por qué es justo en las noches que hago stream tengo la nariz congestionada? Es como que eso. Oh, va a transmitir este vato. Tengo la nariz congestionada. Mi cuerpo dice, a ver, congestionémote la nariz. Y es horrible. Ah, ni siquiera llego a bronce. Vamos, nariz aguada, tú puedes. Muchas gracias por el voto de confianza tan bonito. Sí. Vamos. Vamos a la tiendita. A ver. O sea, puedo ir acá abajo. Ahí está la tienda. Y recién sacaron el nuevo un pack de cartas sincro. Así que vamos a ver. ¿Qué cartas tienen para darnos? Necesitaría mismo uno sincro. Unas cartas sincro serían buenísimas. Sable Hyunjei. Cantante sincro. Esta sí me sería hermosa. Vamos a armarnos algo sincro mismo. Para el que no sepa qué es la los sincros. Cantante tierra. Cantante de luz. Ah, esta carta yo la tenía original. Y Caro dice en Facebook, tú puedes morirte, así que ponle cuidado. Ok. Bailon Sigma. Qué buenas cartas. Qué nostalgia, güey. Algunas de esas cartas yo las vendí. ¿Será de comprarme esta? O mejor me voy. Veamos qué tiene. O sea, podría. O sea, aquí están los básicos sincro. Se podría decir. Y podrían servirme de mucho, sinceramente. Claro, necesito velocidad de invocación y eso es lo que no tengo. Dice Crixo, no compres nada. ¿Por qué, querido Crixo? ¿Por qué eso dijiste? No compres nada. ¿Por qué no quieres que compre nada? Pero dame una explicación coherente, que estoy aquí a punto de comprar unos sobres. Yo sé que tú me recomendaste fuera del stream que no compre nada. Ay, perdón, tuve que estornudar. Me recomendaste que no compre nada para mejor comprarme las cartas específicas. Así que, bueno, no sé qué puedo hacer. YOLO swag, YOLO swag, ya nada. A ver, dice, si no luego no has de poder comprar lo que va en todo deck. Bueno, sé que va en todo deck. ¿Qué va en todo deck? Estoy pendejísimo. Ah, Duel Master Draw dice, compra. Todo. Sí sé que hay cartas que van en todo deck. Que es, por ejemplo, la. Estoy re pendejo. Pero bueno. Septiembre.
No, ni madres, voy a comprar. Ya, voy a comprar aunque sea unos. ¿Qué será? Ay, ya olo. Me compro 10 sobres. Lo siento, Crixo. Te he defraudado. Así, haré lo que quiera, ya, yolo. Yolo. Y la cara me dice, hazle caso a Crixo, muy tarde, ya compré. Vamos de sobre el sobre. Nivel. Genex, no. En realidad quería. Mateo Vinicio dice, ¡compra! Nomás, selecciona un monstruo cantante de tu cementerio, invócalo de modo especial. Oh, interesante. Selecciona un monstruo luz de level 4 que. ¡Ah! Yo tenía esta carta en original. ¡Qué buena era! Y podía con esa comprar. Con esa carta. Podía. Podía. Ay, ya me olvidé. Y algo me dijo Crixo. Dijo, ah, no pude leer bien el mensaje, no sé qué pasó en Twitch. No, no me sale aquí en Mobrish todos los mensajes. Pero dijo algo, después ya dejas el juego porque no puedes con qué competir. No, mi madre, yo sé que va a salir algo piola. Ah, sí. No, y lo que decía, la otra carta de una Dita, yo la tenía y era hermosa para convocar mi carta favorita. Que un próximo stream así con todo y cámara voy a mostrar un poco de mis cartas originales, que hay una carta que adoro. Escorpión oscuro. Oh, bendiciones para gusto. Hay una baraja que siempre quise hacerme, que es la baraja gusto. Un man de Quito quería vendérmela como a $5. Quito es la capital de mi país. Vamos a ver qué hay acá. Intercepto Match. Genex Gaia. Tajo de Sam. Oh, para los Sable Lakes. Buscador de la sombra. Si un monstruo polvo de estrella está en el campo, selecciona una carta en el campo, destruye ese objetivo. Oh, otro gusto. Bien. Bóveda del sable. Cada monstruo Sable X boca arriba en el campo gana 100 de ataque por su nivel y pierde 100 de defensa por su nivel. Doctor Genex. Geo Genex. Ah, ni madres. Lo malo es que todavía no llega, creo que la expansión de la baraja que a mí me gusta. Genix Hydro. Sacerdotisa de ojos azules. Pues para una baraja, ojos azules. La cual no tengo. Genix Gaia. Revolución enorme. Cuando tu main face. Cuando gente corriente, gente oprimida. Ah, órale. No sabía que había esta carta. Uno con la espada para los Sable Lakes. Ya, uy. Remolino de gusto, bien. Creo que podría ya hacerme Genex Remolino. Bueno, y en realidad, a ver, ¿qué es? ¿Qué? Creo que nada me sirve. Siendo sincero, no, los Genex. A ver, ¿cuál podría utilizar para mejorar ahorita mi baraja? En su lugar puedes destruir un monstruo. O sea, para defensa podría usarla. Pero más que nada necesito cartas que vayan en sinergia. Y aquí Yolo me pegó el. Sacate una vez por turno. Selecciona un bocadillo de nivel 4 menor que ese monstruo puede atacar a ti directamente este turno. ¡Oh! ¡Oh! Tú me caes bien, amiguito. Creo que te voy a poner en mi baraja. Otra de ojos azules. Otra de ojos azules. Reduce hasta 2 niveles de un monstruo boca arriba que controles. Estatua de chatarra. Bien, creo que voy a agregar este. Esta voy a agregar a mi baraja. Yo sé. Y creo que para los que están viendo el stream, pues ya deben saber que estoy de principiantón. O sea, sé cómo jugar el juego, sé hacer builds. Vamos a editar la barajita. A ver, deck del Shugi. El Shugi trampas locas. Muy bien, entonces. No tengo Slifer, pero no tengo para llevarlo, por decirlo así. No tengo con qué. No, Genex Hydro.
¿Dónde está esa carta? Ah, sí, ¿por qué no filtro? Así, monstruos, pongo filtrar. Y aquí pongo atributo oscuridad. Listo. Entonces, se añade este. También un par de monstruos un poco más fuertes. Si esta carta es mandada mientras está. ¡Ah, no! Pero bueno, tiene 1600. En el campo destruye mandalas. Sería interesante. O sea, podría agregarlo solo porque necesito ataque. Nada más. Pero de ahí no es que sea algo lo suficientemente coherente de hacer. Sí, solo porque necesito ataque, dragón, efecto. Si no, no me servirían de nada. ¿Y a cuál me barajo de aquí? 1600, 1300. Creo que uno de estos se va y otro de estos se va. Este ha sido tipo. Ja, yo creyendo que es tipo demonio. Sí, guardar, guardar. Muy bien, vamos a intentar otra. Otro PvP aquí. Vamos, hasta ganar o hasta encontrar un adversario que sepa que tenga tan malas cartas como yo. Sí, no te preocupes, Crixo. Sé que me estás escuchando, sé que me estás viendo. Ya voy a comprar algo. Algo piola. O sea, ya te haré caso en la siguiente. Tengo una pregunta. ¿Por qué ese principiante tenía tantos logros? Oh, Dios. Creo que esto va a estar feo. Y así, señores, es como. Ya siento, es como que mi swag me dice: oye, güey, vamos a perder, güey. Mira, 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 va a invocar algo chingón y va a decir: oh, te voy a partir mi mandarín en gajos. No, no manches. Chale, güey. Sí, necesito solo más, algo más poderoso. Ya, ahí se terminó mi. ¿Por qué pongo fase de batalla? Termino el turno. Ay, mi espalda. ¿Cómo es? Doro. Siento que en la siguiente va. A ver. Soldado ciber oscuro. No, ni madres. Aquí es donde Case amablemente pierde de nuevo. Creo que no voy a entrar a PvP por un rato. Y mejor centrarme en farmear el evento para tener a Saint Truesdale. Como que suena así. ¿Qué pasó? ¿Se fue el internet? Díganme que no se fue el internet. No, no creo que hubo un pedo de internet. Bueno, eso. Mátame, mátame, destrózame la existencia. Caro me dice, te están reviolando. Sí, lo sé. Y no lo estoy disfrutando, para que lo sepas. Duele, duele perder dos veces. No, no voy a guardar la repetición, ya sé por qué perdí. Voy a sacarme la chompa que tengo puesto. Y ya lo que Kamisama quiera. Bueno, dame 1000 puntos de duelo. Bien, qué bueno. No voy ni a llegar ni a bronce, sigo en madera 3.
Sí, creo que después. Y ya sabes, Chris, estoy, ya sabes, como Daniel Case, así que búsquenme si quieren ser mis amiguis y verme perder. Vamos a intentar ganar de nuevo. No, 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 vamos a ver si hay alguien por aquí interesante para batallar. Está el cambiacartas, pero no estoy muy seguro. Vamos a batallar contra alguien porque tengo acumulado los duelistas, entonces mejor pelear. ¡Ah! Voy a pelear contra Daniel. ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Acabo de sacarme un pelo de perro de la nariz. ¿Por qué sucede eso? Cuando tienes perro es algo común. Solo eso diré. Oh, no, en serio, me encanta. Konami, o sea, sé, fue Konami, pero sí te esmeraste en este jueguito. O no sé quién lo estaba desarrollando como. A ver, aquí, defensa. Ah, claro, ahorita sí, ya me quieren salir. Dice, inserte el meme de Spider-Man. No entendí. O sea, entendí, pero no entendí. Es el entendimiento del meme de Schrödinger, el que tengo ahora. Bah, otro estornudo. Atácame, atácame. Espera. No, ya no lo bufé más. Oh, Santa Virgen de los Pokémones. Ah, cierto, tiene más defensa, así que mueres. Bueno, pierde 100 puntos de vida. ¡Oh! Ah, me gusta ganar. Ah, de los dos Spider-Mans que se encuentran, porque él también se llama Daniel. ¡Oh! Sí, ya ahora sí entendí la referencia. Tengo casi un. Ah, me encanta Yu-Gi-Oh! La serie, porque todos son tan intensitos de la vida. Eso, como tienen 1500, 1500, pues se mueren ambos. Adiós. Tú. Ah, termina el turno. Sí, eso voy a tener que para mi arma. Taendo da. En serio, hubiera actualizado el juego. Pero soy como soy un vago de mierda. O sea, como no sabía que internamente también el juego tenía que actualizarse en Steam, me estuvieran ahora por lo menos viendo haciendo así, ¡Duo! Y movimientos yo-yo duelistas. Que por cierto, bueno, esto es algo que quiero decirles a todos ustedes. Cuando empiece a ganar cheers, porque todavía no es que monetice en Twitch, necesito una audiencia un poquito mayor. Cada vez que me den un cheer, voy a hacer una yo-yo pose. Es proeza, no, no es proeza de político, así lo voy a hacer. No importa que esté jugando, si estoy en cámara, hago una yo-yo pose. Esa es mi proeza de campaña. ¡Draw! ¿Qué haré yo-yo poses? Mi vida se centrará en hacer yo-yo poses para todos ustedes. Ah, claro, estandarte, valor, todo, sale ahora. Bateru. Ha. Shoka. Y ahora comete 1700 de daño. Qué bonito que es ganar. Oh. Muy bien, vamos a ver qué tiene el cambiacartas. Ah, sí, medallas Genex, que es para el evento del güey este que contra el que me enfrenté. Sí. No quiero enterarme de tu vida, tocayo. A ver, cambiacarta. Intercambiables. Veamos. Brug Aroma, Bruja Romero. O sea, tiene cuatro.
Dice, mientras tus life points sean más altos que los de tu adversario, si un monstruo de tipo planta que controles ataca hasta el final de Damage Step, tu adversario no puede activar efectos de monstruos. Una vez por turno, si ganas life points, selecciona un monstruo boca arriba en el campo y cambia su posición de batalla. ¿Qué es lanzadora de conjuros? ¿No? ¿Es planta? Dormido entre la guardia, el doble, más llavecitas. Ah, es para intercambiar llavecitas. Cartas destacadas, veamos qué hay. Oh, Hanewata también lo tengo en original, carajo. Es así, yo cuando coleccionaba cartas originales de Yugi, tenía una obsesión por dos cosas. No sé qué pasó. Voy a volver. Ya voy a cambiar por esa ya, aunque sea porque estoy empezando y necesito algo de 1800. Se bloquean fácil y 7 chingos. Ya, dámela ya. Nada, ¿qué puedo hacer ya? Intercambiar. Yo sé, Crixo, yo sé que me estás escuchando. Y estás diciéndome, pinche Danito, no hagas eso. Estás desperdiciando recursos, pero ya yo lo... Además tiene una waifu, la carta. ¿Qué más puedo hacer? Es... Lo siento. Ah, convertir... Ah, embri... Ah, ya. Esto también es interesante. Hay cartas que puedes convertirlas en... Como que aumentar su rareza. Y eso te da más puntos de duelo cada vez que usas esa carta. Es un interesante truquito para las personas que tienen una deck específica. Bueno, ahí está el cambio de cartas. Entonces voy a poner esta y voy a enfrentarme a cualquier no que haya por ahí. Cualquier no. Aquí está. Mi primera carta tipo planta, creo. Al parecer. Y vamos a ver qué saco. Tiene 1300, tú te vas, amigo mío. Sí, creo que ahí estaría bien. Necesitaría otro Metalmorph. A ver, espera. Vamos a ver si hay alguna carta trampa o algo. Porque es lo que menos tengo. Algo para defenderme, porque es lo que me está chingando la paciencia. Esta me podría salvar la vida. Yo lo sé. ¿Qué más me podría salvar la vida? Creo que eso. Ah, que vivo en otro pueblo. ¿Qué dice? Ah, ¿está lloviendo? ¿A qué vivo en otro pueblo? Caro vive al lado norte de la ciudad y aquí no está lloviendo, así que mi ciudad es pequeña, pero es muy rara. Es como que llueve por seccioncitas y es como que a San Pedro le da hueva para que llueva en todos lados y dice, oh, voy a llover un poquito por aquí, un poquito por acá, un poquito por allá. Esperen, no debería editar. Prefiero tener 20 cartas, que es el mínimo que puedes tener en este juego. No es como en el juego original. A ver, ¿qué podría? Quitaremos un monstruo. Voy a quitar uno de estos. Aunque no debería. Necesito más ataque. ¿Qué hay aquí? Ah, sí. A ver, monstruos. Filtrar. Ah, no, sí, ya está. Por nivel. Vamos a ver. Nivel 4, nivel 4. Sí, pero necesito nivel 4 y con un ataque decente, por favor. Creo que te voy a agregar. Pero bueno, veamos qué puedo quitar. Creo que quitaré uno de estos. Guardar.
Y vamos a ver qué tal funciona. Que me está yendo todo ahí gacho. Probémoslo contigo, señorita. Buenas, señorita Ashley. Vengo a pelear contra usted. Espero que no me gane. Ay, Dios. Odio estar agripado siempre. Vivir agripado. Un médico me dijo que debería operarme para que me pase toda esta congestión nasal. Pero ya pues, no es que tenga tanto dinero que digamos. A ver. Tiene voz. Watashinota. Tiene voz kawaii. ¡Dro! A ver, ¡dro! No dijiste dro. Me acabas de decepcionar, Yugi. Trampita. Kado Seto. Batalla. Batallo. Mato monstruo. Adiós, monstruo. Terminar todo. ¡Taenda! Ah, ya. Creo que esto es algo que, bueno, si es que son personas que no están viendo el stream, creo, o sea, que no están viendo, que no conocen mucho el juego, o que tiempos que no juegan, pues... Este es un monstruo tipo Génesis. ¿Qué son los monstruos tipo Génesis, Daniel? Pues bueno, son monstruos que se los debe reinvocar de nuevo. No, no voy a invocar. A ver, voy a bufarla así doble a esta muchacha. Y llega a 2500. ¡Ay, pa! Eso, sorpréndete del la nalgada virtual que te acabo de dar, muchachito. Sí, abusando de los bots fáciles, Danito. Así es bonito. ¡Bro! No, voy a ver cuál era el efecto. Invocación normal. Lo reinvoco. Y... Ah, ya. Puedo activarlo. Elijo a él mismo. Y ataco. Espera. Ah, no, cambio de posición. Ah, no, ya hice invocación. Y puedo atacar directamente por el efecto de que lo reinvoque. Entonces tiene ese efecto de que puedo atacar directo. Selecciona un tipo oscuridad y ese ataca directamente. Bien. Bonito, hermoso, hermoso. Eso. Le veamos a Yugi. Veamos lo más poderoso. Al Yugi trampas locas. Todo esto, ¿cuánto va este stream? Que alguien me diga. Listo, ahí está. Veamos las misiones. Así. Oh, medalla Genex. Más medallas Genex. Un baloncito. ¿Y qué tenemos acá? Clic. Ah, sí, más gemas, eso. Venga a mí. Ah, qué hermoso. Vamos a enfrentarnos de nuevo al señor este. Y creo que ya voy bajando poco a poco la transmisión. Porque en serio, debo mejorar. Ah, y lo que les estaba diciendo. Ay, otro estornudo de los chicos. Bueno, lo que estaba diciéndoles es que yo...
cuando compraba las cartas de Yu-Gi-Oh! Originales, tenía una mala costumbre. Estaba obsesionado con las cartas tipo Hada y tipo... y cualquier carta que sea adorable. Mi decisión en la vida como duelista era conseguir una baraja muy adorable y ganar con una baraja adorable. Tengo como tres. Tengo una baraja de hadas. Tengo una baraja. Otra baraja de hadas. Muy adorables. Y otra de peluches. Así que. Así estaba el nivel. Y pues con esas barajas le iba ahí. Que la baraja de hadas. Tengo que buscar hasta los nombres, man. Me estoy olvidando. Shokan. No, voy a activar. Atácame, vamos. Eso, atácame. Y para que sea peor, para que te duela más el chingadazo, le doy Metamorfo. Toma 1000 de daño. Metamorfo. Es tan divertido hablar inglés. En japonés, con el acento japonés, es como agregarle tanta intensidad a algo y así, ¡oh! Que se te extruña en los sentimientos, así, ¡oh! ¡Bro! ¡Yellow Overdrive! Es tan bonito, güey. Muera, jovenazo. Es tan genial. Directo ataque. ¿Qué? Pared de poder. Lo que dijo Zayn. Esa carta trampa hace que todo el daño directo se reduzca a cero en este turno. La sobreviste esta vez, pero ya no la siguiente, perro. Muy bien. ¡Bro! Kado Seto. Ah, no, eso es cuando pones boca abajo. Aquí yo ahí, todo pendejo, que no puede. No, yo quería este. ¿Por qué no? Ya, ahora sí, batalla. A ver, mi hadita que ataque. Y mi grupito de haditas. Así, mátalo. Listo, y ahora sí. ¡Ah, sufre! Me saca de su... No, me sacó. Ya con esta mueres. Era de invocar lo mejor al mago oscuro. Pero ya nada. Ahí te conseguiré al terminar este. ¿Cómo se llama? Este evento. Yo lo sé. Ay, en serio. Bueno, lo que les decía. Me gusta cómo está trabajado el juego. Perdí dos PvPs. Todos los. Uno contra bots. Level 30. Al parecer no. Necesito más swag. Pero bueno. ¿Qué puedo decir, gente hermosa y maravillosa? Que me gusta este juego. Es una opción para jugar con mis amiguis de nuevo. Por fin. Por fin que... O sea, ya era level 20. Le ganaba igual. Caro comentó, por fin. Pues eso. Joya. Y vamos a ver qué me dieron acá. ¡Ah, oros! Denme oros. Eso. Bueno, creo que aquí terminaría este bellísimo stream. Muchas gracias por haber como he estado aquí viendo mis disvareos. Y pues eso, ya saben que yo estoy haciendo streams casi diario en las noches y demás. Así que ahí estoy. Espero que me sigan, ya saben. Pueden buscar mi canal de YouTube, tengo reseñas, tengo y demás. Pueden buscarme en YouTube como Daniel Casas Sarmiento. Pueden buscarme también para ver todos estos gameplays. Esperen, tengo la nariz. ¡Ah! Se me cae el teléfono, chingados. Y de nuevo las... No. Ay, güey. Se me... Ah, odio esta gripe. La odio, te odio, gripe.
Y en Twitch, Duelmaster Draw dice, gracias a ti. Pues, no, gracias a ti, en serio. Yo soy algo, gracias a los que me siguen y que me ven. Y pues eso, recomiendo jugar este juego, sí. Búsquenlo en la... Si tienen un Android, pues descárguenlo. Está piolas, ¿qué más puedo decir? Y eso, les agradezco muchísimo por estar aquí, estar comentando y todo ello. Bueno, así que, señores, señores y señoritas, y eso, aquí se despide Daniel Case. Nos vemos.